inició segundo campamento vacacional 2016. El GAD Macará, con su alcalde ingeniero Roberto Beñán, a través de la unidad de turismo con su jefe ingeniero Andrés Morales, organizaron por segundo año consecutivo el campamento vacacional dirigido a niños de 5 a 13 años de edad. En este nuevo año, la convocatoria tuvo un eco significativo. Es así que alrededor de 100 niños y niñas, conjuntamente con sus padres de familia, estuvieron presentes en el acto de inauguración, en donde el alcalde resaltó la importancia de estas iniciativas que buscan no solo ser un sano esparcimiento, sino también el aporte en formación de los mismos en valores y temas de desarrollo local, entre otros. Queridos niños y niñas, sean todos bienvenidos. Agradezco a ustedes, padres de familia, por la confianza en nuestro gobierno municipal. Es el segundo campamento vacacional para ustedes, en el cual los niños y niñas van a tener nuevas experiencias, actitudes. Y lo que queremos de ustedes, niños y niñas, es que tengan una forma amplia de ver la vida. Sé que lo van a lograr con el acompañamiento de las dos reinas, del compañero Damián, del equipo técnico también, que conforma el área municipal. Agradezco también a los padres, a los presentes, porque motiva también al gobierno municipal. En este segundo campamento se integraron para participar en las distintas actividades la reina y virreina de Macará, quienes también mostraron su satisfacción por esta nueva experiencia en sus vidas. Este campamento culminará a finales del mes de abril del año en curso. Primeramente, agradecerles por la confianza depositada en cada uno de nosotros, ya que sin sus hijos no sería posible el segundo campamento vacacional que organiza el GAD Macará. También decirles que será una felicidad inmensa y estaré gustosa de poder compartir y servir a los niños de este cantón. Y decirles que los dos meses que estaremos compartiendo con sus niños serán momentos inolvidables tanto para ellos como para nosotros. Y gracias a todos los padres de familia y también a los niños por hacerse presentes en este campamento. Gracias. Estoy muy orgullosa de formar parte de este momento tan importante para nosotros, como es poder compartir con ustedes los niños y llevarnos una experiencia inolvidable. Porque creo que nosotros aprendemos de ustedes y nosotros les vamos a enseñarles las cosas que nosotros sabemos hacia ustedes. Espero que lo disfruten y que al final de este campamento se lleve una grata experiencia que no la van a olvidar y quieran repetir el siguiente año.